Bienvenidos amigos y amigas, hoy comenzaremos con una serie de videos donde resumiremos los eventos más sobresalientes de la historia de Magic the Gathering. Para hoy hablaremos de lo que tal vez fue el mayor evento en Magic, tanto a nivel de historia como de cartas, y claro me refiero al Mending o a la sanación. El Great Mending o la Gran Sanación fue un evento en Dominaria que afectó a todo el multiverso y a todos los planos, ya que cambió para siempre la chispa de los Planeswalker, quienes de dioses casi omnipotentes y eternos pasaron a ser seres, con ciertas habilidades un poco por sobre el promedio, pero de lejos ya no tan poderosos como los antiguos Planeswalker, incluso diferenciándose entre ellos, como pre y post Mending. Y es que fue justo este poder de los Planeswalker pre Mending lo que causó el caos de las grietas que llevó a los eventos que desencadenaron en el Mending. Con cada acto de gran poder o cuando un Planeswalker simplemente ignoraba las leyes de la física, una rasgadura se creaba en el continuo tiempo-espacio Dominaria. Y al ser Dominaria, el mundo eje Magic, es decir, el que se encuentra en el centro de la creación, esto afecta directamente a todos los demás planos en el multiverso de Magic. De estas habían miles, pero siete de ellas eran colosales y amenazaban con hacer colapsar no solo el mundo, sino todo el multiverso. La primera de ellas se creó en un pasado remoto, cuando Nicole Bolas se enfrentó a un Planeswalker Leviatán, al cual derrotó y devoró, incrementando así de gran manera su poder. Esta estaba localizada en el continente Mandara. Coincidentemente esta grieta se unió a una grieta en Ulgrota, creada por la vampira Ravi Sengir al tocar la campana del apocalipsis en su plano, lo que creó una conexión directa entre Dominaria, Ulgrota y Kamigawa. Luego estaba la grieta Yamibaya, creada por Ursa al hacer explotar el Silex y crear la Era del Hielo. La tercera de las grietas era la grieta Tolaria, la cual fue creada por el suicida Barrin cuando logró invocar el hechizo de obliteración sobre toda la isla, diezmando de esta manera las fuerzas firexianas. La cuarta y quinta grieta fueron creadas en un mismo evento, cuando Teferi desplazó de la existencia partes de los continentes de Shift y Zalfir, creando dos enormes grietas sobre esos continentes. La grieta de Urborg se creó cuando Yaumot ordenó a Volrath transportar el plano de bolsillo de Rat sobre los pantanos de Urborg. Y finalmente, la más colosal de estas grietas estaba sobre Otaria, muy cerca de la ciudad de la Cábala, y esta fue hecha en el momento de la creación de Carona, la diosa falsa, al fusionarse a Chroma, Faces a Gorka. Cuando Carona dejó Dominaria, todo el mana del plano comenzó a escaparse de este, amenazando la vida, pero además, esta energía viajaba a otros mundos, creando de esta manera puentes que permitían a seres no Planeswalker ir de uno a otro en el tiempo y el espacio. Así por ejemplo, Tetsuo Umezawa, un nativo de Kamigawa y héroe de la Guerra de los Kamis, terminó en el pasado Dominaria, donde fundó el linaje Umezawa, o el mismo Kami del alcance nocturno aprovechó también estas grietas para visitar otros planos, e incluso se cree que los Sengir de Ulgrota hicieron algo similar. Por muchos años, el plano comenzó a menguar tras la creación de Carona, pero un grupo de Planeswalkers se unió para evitar la destrucción de su mundo, y por ende, del multiverso. Teferi, Freyjalis y la guerrera Rada se habían unido para intentar solucionar esto cuando la Planeswalker Jeska llegó buscando a Karn. Sin embargo, al ver el peligro de la situación, decidió quedarse allí y ayudar. Teferi logró regresar exitosamente parte de la Shift desplazada, cerrando así esta grieta, pero no pudo hacer lo mismo con el segmento desplazado de Zalfir, el cual quedó exiliado fuera del tiempo y el espacio. Ante esto, Teferi entregó su chispa para cerrar esta grieta y cerrar así el destino de sus familiares y amigos desplazados. Jeska, controlada por Lerrak, usó la chispa dormida de Rada,
extrayéndola y usándola para cerrar la grieta sobre el bosque Yamibaya. Nicol Bolas ayudó cuando aprovechó la grieta de Mandara creada por él para cerrarla al ofrecer la chispa al Srak, matando de esta forma dos pájaros de un solo tiro, al eliminar también a un potencial rival. Al llegar a Tolaria, la isla estaba hecha un caos temporal, con eventos de la guerra filexiana sucediendo en ese momento. Esto se comenzó a extender por Dominaria, lo que causaba que versiones alternativas de seres históricos aparecieran en el presente, siendo esta la segunda fase del caos de las grietas, la espiral del tiempo. Por suerte, Jessica logró hablar con un pasado Karn, y este a su vez, al viajar a su propio pasado, a través de la máquina temporal de Ursa, logró convencer a Varrin de no invocar el Obliterate, cerrando así la grieta aún antes de existir. Para este momento, el caos temporal era aún peor, entrando en una tercera etapa llamada la visión del futuro, donde incluso seres que aún no existían se manifestaban ahí. Lord Wingrace ofreció su chispa para cerrar la grieta de Urbolg, lo mismo que Freyjalis, con la del bosque Skyshoot, pero para ese momento las dos grietas restantes estaban tan descontroladas que al dar su chispa y cerrar la grieta, la energía creó una explosión tal que convirtió el bosque Skyshoot en polvo en un instante junto a todos sus habitantes. Jessica decidió sacrificarse, pero la grieta de Otaria creada por ella al darle vida a Carona era demasiado grande y poderosa, y solo haciendo explotar su chispa en el interior de esta podía tener algún efecto. Así Vencer llevó a Jessica al centro de la grieta, donde al momento que su chispa y su vida se escapaban de ella, sanando la última grieta dominaria, vio a su hermano Kamal llegando por ella para guiarla al cielo de los guerreros. Así las grietas fueron cerradas, pero junto con esto, en ese momento, una onda de energía recorrió el multiverso hasta su último rincón, cambiando para siempre la chispa de los Planeswalker. Algunos de los Planeswalker que sintieron en carne propia los efectos del Mending fueron Liliana Vess, Zorin Markov, Vencer y Yaya Valar, incluso el propio Nicol Bolas, quien intentando escapar desesperadamente de la onda, comenzó a saltar de plano en plano, hasta viajar incluso por las eternidades ciegas, pero al final este también fue alcanzado. Khan también se vio afectado, pero en ese momento estaba inconsciente, atado al núcleo de Mirrain. Este evento no solo cambió la chispa de los Planeswalker, sino que al mismo tiempo que se va el Mending, en el plano de Lorwyn, gracias a esto, el Hada Ona logró entender los mecanismos del Shadowmoon y así controlarlos, o en el plano de Kalaesh, repentinamente su atmósfera se vio plagada de Aether. Para muchos el Mending no es solo el evento más significativo Magic en su historia al haber cambiado el poder de los Planeswalker, sino que incluso afectó el juego físico, pues los Planeswalker antes de esto no solían ser representados debido a sus ridículos niveles de poder, pero gracias al Mending pudimos ver muchos Planeswalker e incluso su propio tipo de cartas. Si bien este evento no cobró las vidas de tantos personajes principales como sí lo hizo el Apocalipsis de Dominaria, sí vimos la muerte de personajes muy queridos por el fandom, como Freyjalis, Jessica e incluso el propio villano Tevezhat y también el Miojin del alcance nocturno. Espero que hayan disfrutado este video. Recuerden darle like, suscribirse y compartirlo. Y sin más que decir, mis amigos Planeswalker, los veo en la próxima. Si te gusta Magic the Gathering, otros juegos de cartas intercambiables, juegos de rol y juegos de mesa, Cards and Dice es tu lugar. Acá encontrarás un ambiente agradable y una excelente atención, eso sin mencionar los insuperables precios, tanto en productos cerrados como en singles. Nos encontramos ubicados en San Pedro, Montes de Oca, Centro Comercial, Calle Real, Local 21. Teléfonos 2253-3536. Visítanos para pasar un buen rato.